le hacen una entrega. Bueno, primero que todo, un fuerte aplauso para Dios que nos trae bendiciones de parte de las personas que gestionan esto. Aquí nadie está regalando nada, aquí se gestiona. Esto no lo está dando Dulce María Obando, esto no lo está dando la doctora Maribel de gestión del riesgo, ni el asesor del gobernador. Esto lo está gestionando todas las personas que estamos acá. Ustedes con su credibilidad y ellos con su mente para traer todos los recursos acá. Entonces, un fuerte aplauso para todos. Bueno, como bien sabían, estamos en una problemática grande en el municipio. Como ustedes saben, yo estoy en contra total de la administración municipal, porque creo y estoy segura, y vuelvo y lo repito, de que la administración municipal no sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo o no, comunidad? Bueno, esto es la primer parte que vamos a hacer. Le seguimos diciendo al gobernador que no se olvide de Facatativá y que no se olvide de San Antonio Alto. Vuelvo y le repito, yo todos los días peleo con él por ustedes. Yo allá no le lambo a él para nada, ni a su asistente, ni a ninguno de ellos. Yo peleo por ustedes. Por eso hoy les traemos esta bendición que es gestionada por varias personas, empezando por el gobernador de Cundinamarca. Un fuerte aplauso para él. Señoras, señores, yo voy a seguir presionando al gobernador de Cundinamarca y para eso necesito que ustedes como comunidad difundan estas razones. Mi próximo proyecto que voy a tratar con él es lo del metro de este tren de cercanías. Señoras, señores, va a pasar un coche bala por esta parte donde ustedes tienen sus casas, donde por años se les ha negado tener una entrada a su barrio. Ahora, el gobernador quisiera que ya que está aquí, su asistente o asesor, como lo podamos llamar, el doctor Mauricio, le digo en este momento, doctor, sea llevadero de la siguiente razón. Quiero que se siente con varios líderes de la comunidad de Manablanca y Cartagenita y se siente con ellos y les diga cómo les va a colaborar, no con la respuesta mediocre que me dieron a mí, que llevaran las hojas de vida a una fuente de empleo a la alcaldía, donde toca ser amigo del alcalde, amigo de la amiga del alcalde, de la novia, de la suegra, o haberle arrodillado los pies así al señor alcalde para que tengan una opción a un empleo, una opción a un mercado. Devolvió los mercados que mandó la gobernación de Cundinamarca, los devolvió el señor Aldana. Las cosas se llaman por su nombre. El tipo se volvió ahora dictador de todo, todo le dicen mal. Se lo digo en su cara, usted no vino a hacer nada en mi municipio, váyase. ¿Están de acuerdo o no, comunidad? No los escucho, ¿están de acuerdo o no? Obvio, aquí no solo soy yo, somos todos. ¿A dónde él vino y trajo un mercado acá en pandemia? Trajo uno para repartirlo como para entre 8 familias. Al menos aquí miramos caras. Donde hay varias familias se le da uno para todos. Por eso les presento al doctor Mauricio. Les presento a la doctora Olga Lucía. Por favor, venga para acá. Trabajadora, coordinadora de trabajo social del Hospital San Rafael. A una trabajadora social que se llama Luisa. Les cuento y les comento, tenemos una gerente dentro del hospital que se llama Walder Trubes Aguirre, una mujer que ha prestado desde hace 3 meses todo el apoyo. El que necesite una cita con la EPS que sea, cuente con nosotros que para eso estamos, para poderles disolventar ese proceso de llegar a lugares donde hacen mala cara, donde ustedes llegan y no se creen la chimba al pueblo. Les voy a decir con nombres propios, doctora Giselle Cifuentes, secretaria de Planeación. Una mujer que está sentada ganándose millones junto con la doctora Estela, asistente del alcalde. Las dos facatativeñas. Y mire cómo le dan la espalda al pueblo. Me bloquearon de sus celulares porque ya las tenía mamadas de que les viniera y le dijera al alcalde que llegara acá a dar la cara. Llegaron primero los de la gobernación. Dio la cara primero el hospital. Y aquí no vemos ninguna solución de parte de la administración municipal. Hay muchísimos temas a tratar. Necesitamos el apoyo de ustedes. Vuelvo y les digo, lo que va a pasar por aquí no es una buseta, no es una mula. Es algo productivo que va a traer millones de pesos al pueblo, donde se sientan los de la gobernación a difundir los dineros del pueblo. Un fuerte aplauso para los pueblos porque la plata es de ustedes. Entonces, vamos a hacer un comunicado para el gobernador de Cundinamarca, porque hoy me senté con la doctora a hablar
con esta querida doctora le vamos a dar el nombre de una vez a ella. La doctora se llama la señora Villamil. Por favor, corríjame usted. ¿Qué hace la doctora Villamil si es la que está encargada del tren de cercanías? ¿Sí? De la empresa Ferra. ¡Eso! La señora no tuvo ninguna respuesta para mí. Yo les tengo pruebas en mi WhatsApp de todo lo que les digo. Con todos los asistentes de él. Yo a ellos no les ruego, les exijo, porque para eso los pusimos ahí, ¿de acuerdo o no? Entonces, en este momento, pedimos de que nos ayuden a difundir este video. Cable Más no pudo venir Más TV porque lastimosamente el doctor Aldana fue el que les dio los puestos a ellos. Por eso ellos no pueden llegar acá ya el día de hoy. ¡Eso ya se sabía! ¡Exacto! ¡Eso ya se sabía! Entonces, comunidad... ¡Eso! ¡Mire, somos dos, tres personas que estamos acá! Yo soy una, acá hay otra. Y yo tengo una niña y tengo que coger y mantenerla. Y yo tengo una mamá, ella es de muletas, ahorita la tengo en cama. Y como sea, yo me tengo que colaborar con mi mamá. Y nadie nos quiere colaborar. Fuimos a ir a la secretaría, a la alcaldía, que nos ayudara. Tampoco. Que mañana. Con nombres, ella no da respuesta tampoco. Por eso le digo. Qué vergüenza. Señores, que se cojan y se escondan para uno mismo que le colabore. Para el canal 1. Aquí tenemos un video donde aquí el señor Mauricio ya va a intervenir. Les digo de corazón, en esta administración municipal no hay secretaría de planeación, no hay secretaría de gobierno. Escasitamente hay una secretaría de educación, y eso porque es una conocida de hace muchísimos años. Tenemos gerente para el hospital. No creo que en un año ella pueda hacer muchas cosas como de pronto el gobernador, ¿verdad, doctor Mauricio? Un proceso se hace durante 4 años y muchas veces no les alcanza para eso. Les decía yo que día voy a hacer un video mostrándole a nuestro señor gobernador 3 de la tarde cómo se baja toda la gente de las fábricas que ya empezó a traer a Facatativá. ¿O no? A las 3 de la tarde se va toda cantidad de floros y floristeras. ¿Y qué pasa? De que no han empezado a hacer una caracterización de qué personas vamos a poner a trabajar ahí en la vía del tren. Porque estamos de acuerdo que tienen que poner un 50% de población del barrio a trabajar ahí. Ahora sí, en representación de la doctora Wall, mando aquí a la doctora Olguita, a la doctora Luisa. Muy bendecida ella porque ha puesto de caridad. Ha sido una mujer que ha sido gerente del hospital. Ah, mire, preste la atención ahí a la señora. Ahora y también al señor, dirijámonos al señor. En este barrio que vivimos, como ustedes pueden ver, las calles sin pavimentar, muchas veces tenemos que durar bastantes días sin agua. Ahora nosotros, dizque con un SISBEN tan alto, por ejemplo, mi persona tiene 60 años, mi esposo tiene 70, fuimos a anotarnos para el adulto mayor, que no, porque tenemos el SISBEN en 49 y está muy alto y no pudimos. Entonces, ¿a quién acudimos? Ahora nos dieron un teléfono para que llamamos, y allá dijeron que no, que hasta que pasara la pandemia podían venir a hacer una visita. Entonces, ¿no? Ya cuando nos vamos allá para aquí. Sí, así la verdad es esa, los tienen fregados con ese SISBEN tan alto. Los recursos que llegan de parte de la gobernación de Cundinamarca dicen que son para personas que tengan un puntaje menos de 50. Y aquí todos tenemos puntaje, doctor sí. Mauricio, pretendo de que nos preste atención. Eso espero de verdad de corazón, que le esté tomando un apunte y no tomándome el pelo. Porque yo soy esa así. ¿Estamos de acuerdo o no? ¡Sí! ¡Obvio! Y les voy a decir una cosa. De antemano se lo digo, señor Mauricio. Si el gobernador no nos da respuesta, voy a parar niños, adultos, mujeres, niños en el carril del metro. Porque él no va a venir a seguir firmando plata sin darle trabajo al facatativeño, al de Manalanca y al de Cartagenita. ¡Obvio! O es que estamos llenos de plata y no necesitamos trabajo. ¿Cómo no? Entonces, ahora sí, vamos a dar la oportunidad del que hable. Y de antemano les digo, vamos para adelante, comunidad, y ayudemos a que esto se empiece a difundir por todo lado. Siga, doctor Mauricio. No, no, señor. Ante cámaras. Respétenme, porque si no vamos a tener un conflicto, usted y yo. Es que no, yo no estoy autorizado para hablar. ¿Cómo así? Voy a llamar automáticamente a la doctora Adriana Melo. Claro.
toda la información que ustedes me den, yo la no me parece, no me imagínese. Dese en cuenta lo que está pasando acá. Súmese, o sea, usted también la mamá, Maribel, déjame decirte una cosa, ¿te mandaron solo a mirar? No es a mirar, venimos a una labor. O sea, la labor, Maribel, Maribel, no me hagas hablar. Porque Maribel, si empezamos a mirar qué cola tenemos, tu esposo era... Sí, no señora, no Maribel, olvídate, aquí vinimos a trabajar. ¿Cuántos millones se gana? ¿Cuántos millones se gana? Obvio, ¿cómo? La plata que se gana las personas que trabajan en la administración municipal, ¿de dónde viene? Ah, perdón, perdón. No, no. O sea... Mis amores, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos de parte de nuestro doctor Nicolás García, gobernador del departamento. El doctor Mauricio, quien les habla, Maribel. Somos empleados de la Gobernación de Cundinamarca, Unidad de Gestión del Riesgo y Despacho del señor gobernador. Y venimos a cumplir con esa maravillosa gestión que ha realizado Dulce María junto con el gobernador. Necesito que me ayuden a difundir este video, por favor, de lo que está pasando aquí. Estoy marcándole a la doctora Adriana Melo. Yo pienso que en este momento debo interrumpir, porque es mi labor. Estoy marcando a la doctora Adriana Melo. Yo vuelvo y les digo, yo soy enemiga ya de ellos, porque yo allá no llego a rogarles. Llego es a exigirles, y se les exige porque el voto fue de ustedes. ¿O no? Ahora vuelvo y les digo, él tiene que dar las explicaciones del tren de vía de cercanía, ¿sí o no? Entonces, próxima, ¿cuánto tiempo vamos a dar para que la doctora Adriana Melo hable con su gobernador? Pongamos una fecha y empecemos a decirle a los demás de que no, nos toca pararlos allá abajo, nos paramos. ¿Por qué no? Vecino no está cansado de trabajar en una flora y ellos ganándose millones. ¿Ah? Si quieren yo les expulgo la lengua un rato, por favor respeten. No puedo creer que el gobernador de Cundinamarca no tenga la cara de mandar a una persona a hablar por el pueblo. ¿Cómo puede ser posible que sí le bajamos señoras de edad de aquí a su cierre de campaña en Facatativá? ¿Ah? Dígame. Imagínense, ahora para que mande una persona a él, que me dice en mi WhatsApp que es asistente de él, asesor de él, perdón. Y que no sea capaz de decir nada. ¡Qué tristeza, Facatativá, de lo que nos está pasando! Se los digo, esto lo hice, que ellos trajeran los mercados para poderles decir esto a ellos en la cara. Eso era lo que yo quería. Yo pedí 100 mercados, mandaron 50. Y las palabras que me dieron a mí fueron de una persona mediocre. Las palabras que me dieron fueron las siguientes. Hay que buscar, de las 100 personas que se le enviaron, nomás se le van a mandar 50 recursos. Supuestamente, a mí me dijeron que tenía que entregarle las fotocopias a una chica. Y la chica dijo, la doctora Adriana Melo, es de mi entera confianza. Se puso brava, como la doctora Maribel lo acaba de hacer. Porque le pregunto cuántos millones se gana. Mientras ella está sentada con 114 alcaldes que disputan el futuro de sus municipios, robándose la plata. Eso es lo que hacen ellos. Entonces... ahí le estoy dejando su mensaje de texto. Señoras, señores, vámonos para canales de televisión grandes o les voy a decir qué va a pasar a futuro. Eso del tren de cercanías va a ser ocupado por gente de otros municipios, porque ni siquiera de aquí del barrio va a haber uno que trabaje ahí. Entonces, ¿dónde está el gobernador de Cundinamarca cuando yo pienso que me manda una asesora que hable con ustedes? ¿Qué cara le vamos a poner a Cundinamarca? Mientras él está repartiendo en manta recursos para comerciantes de 2.800.000 para 360 personas. Y aquí no se escucha ni nada. No, la respuesta es que toca ir a la alcaldía. Vulgarmente se lo digo, toca habérselo puesto al alcalde para tener algo. ¿O me equivoco? Entonces, no le veo sentido a eso. Que venga una persona a mirarnos, ni siquiera a mirarnos. Agachar la cara. Agachar la cara y despegados al celular. Le toqué que meta yo dos mesiches, pero de la tierra. Si vienen a entregar un mercado, no sé, lo que se no se para así enfrente. Muy buenas tardes. Mire, traemos tanta y cogemos para entregar a todos para que a ver pueda ayudarle a las personas que se puede o no se puede. Mira, yo considero, acá mi mamá está, acá está presente, está con una muleta, me la traje que estaba acostada,
acá está un, acá dos compañeros, estoy dolida, fuimos hoy a un colegio, nos prometieron que nos iban a dar trabajo y hoy lo que nos dijeron, que no, que ya no. Mira, yo tengo una niña que mantener. Tengo a mi mamita, me da a veces lástima que mi mamita se me vaya por allá a trabajar, se me caiga, se me vuelvan a las piernas, la carita, los brazos. Yo sufro epilepsia, pero acá, como dice, uno tiene que ser fuerte y echar para adelante. Mientras ellos se ganan, no hay nada. Y ustedes se cogen allá, perdón, se asientan. Bien dicho. Así es. Así es. Bienvenidos al nuevo. Miren, presten atención. Bienvenidos a la nueva política del doctor Nicolás García. El que nos iba a cambiar para Catativa y no lo iba a poner como Mosquera. No llevamos. Él lo dijo. Ahora sí, vamos a prestarle atención porque ya el papá de Cundinamarca le dio permiso de hablar. No, este aplauso no es para usted. Este aplauso no lo damos, es para nosotros mismos, superputa. Así es. Y si sus compañeros vienen a reírse de lo que estamos haciendo acá, les voy a pedir que se vayan. Si ustedes vienen a reírse de lo que está pasando, les voy a pedir que se retiren al lado de allá. Sí, se están riendo. Háganme un favor y se retiran de acá. Ustedes dos, compañeros, háganme un favor y no se rían de mis cosas, de lo que estoy haciendo yo. ¿Cuánto se gana usted, señor? Por favor, sí lo está haciendo. Sí lo está haciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo, señor. Aprenda a respetar la comunidad y respete mi gente. No se ha atrevido. Esto es la burla. Sí. Pero es para que se escuche. Sí, aquí nos va a matar más el hambre. La tarea nuestra, la tarea del día de hoy con la doctora, era entregar unas ayudas que son 50 mercados, ¿cierto? Dulce envió una cantidad más grande. Listo. Se presume la buena fe. Yo no la recibí, no puedo decirlo, yo le creo. Yo le dije a ella, no lo miremos por números, sino miremoslo por porcentajes. Vamos a suplir el 50% de las ayudas que usted pidió. O sea, son 50 mercados de los 100 que ella supuestamente pidió. Digo supuesto con respeto, porque no la recibí yo directamente. La tarea nuestra no era venir a hablar con ustedes y subsanar un mundo de inconvenientes que se tienen en todo el departamento. No solo FACA los tiene. No solo Mana Blanca los tiene, son miles de personas que tienen inclusive más necesidades de las que tienen acá, si me permiten decirse. No le creo. ¿Listo? Perdón, vea. Usted va a decir, yo también voy a hablar. Usted está irrespetando el municipio. ¿Cómo usted va a decir? No, aquí vivimos millonarios, aquí no necesitamos. Hay otras partes que necesitan más. Les pregunto, ¿cuántas gobernaciones han pasado aquí en el barrio y han traído algo? Ah, bueno. Buena tarde, miren, otra vez por segunda vez. Escuchemos. Discúlpeme, mire. Mis amores, escuchemos. Mire. No, escuchemos. Eso sería darle el gusto a él. Sí, mire, su merced, pero es que yo quiero que entiendan una cosa. Se lo digo de corazón. No sé cómo. Bueno. Nosotros venimos a entregar 50 ayudas. La tarea nuestra con la doctora es entregar 50 ayudas. Eso no más. Todo. Ustedes están transmitiendo muchas necesidades que se tienen. Claro, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Yo qué puedo? Claro. Claro, yo qué le estoy diciendo a ella, mire, yo les estoy prestando atención, yo no estoy mirando para abajo, ni me estoy achantando, ni estoy negando las cosas. Estoy tomando apuntes para poderle llevar las cosas claras al gobernador y decirle, venga, en Mana Blanca está pasando esto y esto y esto. Hay que socializarles el tema del tren, por dónde va a pasar, qué va a suceder, cuál va a ser la mano de obra que se va a tener de Mana Blanca en la construcción del tren de cercanías que va a pasar por FACA.
¿Pero cómo lo hago? Pues me toca tomar apuntes porque yo no venía a eso. No tengo con qué escribir, me toca hacerlo en el celular. Yo le transmito lo que usted me está diciendo allá y se lo transmito con respeto. Mire, camarógrafo. Y lo estoy haciendo con respeto. Pero yo no venía a eso. Yo vengo Adriana a Melo. 50 el caballero le informó de Mana Blanca de que ya la estábamos acá en esto. Y es la ella, tarea que vamos ya a lo hacer. Contesta. Que se vienen más cosas, listo, las escucho y las transmitimos con la doctora en la gobernación. No podemos hacer más porque no veníamos a otra cosa. La próxima vez se pasa una reunión, hacemos una mesa redonda con los líderes, miramos todas las necesidades que se tienen, toda la problemática que se tienen y le damos solución. Pero hoy no es el momento para hacerlo. Hoy no es el momento, pero él lo está diciendo. Podemos hacer una mesa redonda y subsanar la mesa. ¿Cuándo? ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo? ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo? No, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuándo? Claro, mire, yo no soy quien maneja la agenda del gobernador. Debo transmitirle a la persona la agenda del gobernador y a través de Dulce, si ustedes a bien lo disponen y ella está dispuesta, hacemos y programamos la fecha para hacer una mesa redonda y trabajar con los líderes de Mana Blanca. ¿Les parece? Okay. Entonces tampoco es otra problemática que tenemos. A través de Dulce, programamos una mesa redonda con los líderes. Yo me comprometo con ustedes a lo siguiente. Estoy muy decepcionada de parte del gobernador de Cundinamarca que mande dos personas con un poder tan enorme a que solo escuchen. Yo me voy a comprometer con ustedes que si de hoy en ocho el gobernador no nos da respuesta, nos vamos es con todas con medios de comunicaciones. En este momento hay que decir las cosas por su nombre. Y se lo va a decir, doctora María. O usted me colabora a mí o yo voy a ser oponente suya. Number one. No, no te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. O te tengo que decir por qué la advertencia. No, déjame hablar. Ella es la esposa del doctor Duán Castellano. Es concejal del municipio y otro ladrón. ¿Ya? ¿Cómo la ven? Vámonos. Oiga, ¿cómo dice ella que nos vamos? Vámonos. Vámonos, Maribel. Fui utilizada por ellos en campañas políticas. Entonces, miren, dense cuenta, las cosas se llaman por su nombre, Facatativá. Yo me llamo Dulce María Obando y eso lo dice el Hospital San Rafael de Facatativá el 21 de mayo de 1989. Me conoces hace muchísimo tiempo. Y les voy a decir una cosa, o nos alzamos la falda o nos lanzamos con ellos, señoras y señores. Yo me comprometo a ir a cada presidente de la Junta. Si los presidentes de la Junta no se quieren adherir a esta campaña, llamemos a otras personas, pero no nos dejemos de ellos. Señoras y señores, no tengo nada más que decirles. De compromiso estoy con ustedes, no con ellos. Señoras y señores, necesito que si de hoy en ocho esta señora Maribel no nos colabora, vamos a empezar a difundir lo que yo vaya a hablar de ella. Yo tengo pruebas. Pruebas tales como, busquemos en el Consejo Municipal qué obras hizo el esposo de ella. La lanzó a candidata a la Asamblea, por eso hoy en día tiene un puesto en la gobernación. Y eso les da rabia, que les digan la verdad en la cara. Señoras y señores, fue todo. Muchas gracias. Dios los bendiga y Dios bendiga. Bueno, número uno, vamos con el mercado. Acá todos tienen su número. ¿Dónde tiene el número? Yo ese número en la mano. Por eso no me quiero venir. No, no, por eso, como el mando la respuesta. Pilar. ¿Dónde está Pilar? Señora, ¿dónde está Pilar? Yo le dije como dice, no, pero ¿a qué hora llegó? Hombre, ¿quién es ese número? Número tiene 5, 4, 5, 6, 7, 8,
Nos vamos retirando así rápido para sus casitas. Venga, mire, hermano. Uy, no, déjame, espere que si falta. Señora. No, mi amor, si esto vean que sucede, no. Espere que si aparecen los números, le doy a este número que hago. ¿Qué número va? 41. María. Sí, ese es el 37. ¿Sé qué número tenía? 36. Ahí sigue. 38. 43. Obvio, ah, espere que eso sea así. 43. ¿Cuál es el 43? Ah, no. Más 39, 40. 40, hágale. Ah, mira, el 32, dulce. Ah, vea, sí, que aparece. Ah, sí. Parece el 32. ¿En cuál van? 41. 40, 41, pero hable durona. 40. 41, su merced. 46. 46. Y este es el 41. Este es el mercado de Santa María.